Aquí de regreso, estimados amigos, les informo que ha sido girada una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox Quesada y también se ha desempeñado como rector de la Universidad de las Américas, precisamente allá en Cholula, Puebla. Vamos con mi compañera Gaby Díaz, nos tiene el reporte acerca de esta orden de aprehensión en contra de este personaje de la educación y de la política exterior mexicana. Gaby Díaz, te escuchamos. Gracias, Rubén. Buenas noches. Un saludo a la auditoria. Sí, fue un juez del fuero común con sede en el estado de Puebla quien gira esta orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, así como de integrantes también del cuerpo directivo de esta casa de estudios. Rubén, los hechos que se le imputan a estas personas, a los acusados, señalan que en 2016 Derbez y otros directivos de esta casa de estudios presuntamente crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada ULAC Gentis School, de las cuales pues son socios y a las que habrían desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la Fundación María Esther Gentis. En este caso, pues también se giró orden de aprehensión en contra de los abogados de estos funcionarios de la Universidad de las Américas de Puebla y por parte también de los quejosos que presentaron esta denuncia. Rubén, se presume que los litigantes estructuraron pues una red de fondos en Panamá para robar de esta manera la totalidad de los activos de esta fundación. De ahí que, bueno, este juez del fuero común en el estado de Puebla advierte y gira esta orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez y de funcionarios de esta casa de estudios. Dentro de este juicio penal y civil que enfrentan también Guillermo Gentis de Landa y el resto de su familia, miembros de esta fundación también señalan el control de las fundaciones de sus bienes que serían pues puestos a disposición de las autoridades judiciales. Rubén, de ahí que, bueno, en cualquier momento podría ser capturado Luis Ernesto Derbez, como tú lo señalabas, también exsecretario de Relaciones Exteriores. Mi reporte. Gracias, Gaby Derbez. Aquí